Bueno, Andrea, te estamos molestando por el Mpox, voy a usar la Mpox, pero viruela de mono para que la gente ubique rápidamente, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la situación? No, te voy a pedir dos cosas y que lo hagas, por favor, como si estuvieras hablando con un nenito de preescolar, que soy yo. Y es, ¿qué es la viruela del mono primero? Y segundo, bueno, ¿qué está pasando? Por eso que hay tanto revuelo. Bueno, la viruela del mono Mpox o viruela símica, como bien lo mencionabas, ¿verdad? Es una enfermedad, es un virus que hace muchos años solamente estaba presente en los animales, y por eso de ahí viene el nombre viruela del mono. Ellos fueron los primeros que se enfermaron. Después, ya en los años 1970 aproximadamente, se transmitió esta enfermedad a los humanos, y bueno, y a partir de ahí. También hubo viruela del mono en las personas, ¿verdad? Esta enfermedad es endémica para el África. Por eso hoy la República empezó en la República Democrática del Congo ¿Cómo? y es endémica, te repito, en África. ¿Qué pasó? En el año 2022, seguramente vos lo recordás mejor. Tanto como yo, ¿verdad? Después de la pandemia, también tuvimos casos en la región de las Américas. Ya en el 2022 hubo una primera alerta y una primera evaluación que llevó a que sea una ESPI, ¿verdad? Que es justamente una emergencia de salud pública de importancia internacional. Eso fue en el 2022, duró hasta mayo del 2023, donde se declaró el fin de esa emergencia porque empezaron a decrecer los casos, ¿verdad? ¿Qué pasó ahora? Lo que sucede desde el año pasado hasta ahora vuelvo a repetir otra vez, en África, es que empezaron a ver un aumento de casos y no solamente se da en personas adultas o mayores, sino que también se empezó a evidenciar en niños, ¿verdad? Y ahí lo que sucedió es una mutación en el virus, ¿verdad? Que es lo que hoy hace que tengamos de vuelta que la OMS haya declarado ayer una emergencia, porque lo que pasó es eso, una mutación en el virus que se llama clado 1, ¿sí? Ahora, ¿Cómo se transmite ahora te escucho? no, eso es lo importante, ¿cómo se transmite? Bueno, se transmite de persona a persona por lesiones en la piel, por un contacto estrecho, ¿sí? Tiene que haber un contacto estrecho entre una persona que presenta síntomas. O también se puede dar la presencia del virus o el contagio en objetos, no sé, sábanas o algo, fomites, que es lo que llamamos, ¿verdad? Que contenga el virus y que una persona enferma tocó, alguien no se lavó las manos y se contagia. Esa es la forma de contagio. Claro, Es a través, entonces, sí. no, porque vos está, digamos, en la primera emergencia 2022, tengo entendido, vos Sí, corregime, ¿verdad? Pues yo sí, lo que tengo acá son sí. notas nomás. En la primera hubo como una suerte de precisión de que en realidad lo que más predisponía era contacto sexual, no porque se transmitiera por vía sexual, sino por la proximidad que estás hablando. Ahora, cuando vos introducís acá el tema que tenemos ya niños, es evidente que no hay contacto sexual, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de otra cosa. Exacto, y justamente esa es la preocupación, porque el virus mutó y efectivamente algo está pasando, por eso también hoy niños están teniendo esta enfermedad en África.
Sí, si bien, como bien lo mencionabas, es también de transmisión sexual, porque se transmite por las mucosas, ¿verdad? Pero lo importante acá es mencionar el contacto estrecho y que hasta el momento lo que sabemos es que sí o sí uno tiene que tener presente los síntomas para poder contagiar a otra persona. Claro, no es que vos sos un asintomático que va a contagiar. Exacto. No, eso hasta el momento no hay, la bibliografía no habla de que una persona asintomática pueda contagiar a otra. Así Correcto. es. Ahora, Andrea, la razón de esta entrevista, por lo menos, y yo no discuto el interés técnico y científico que pueda haber en el tema, es que me encantaría poder tener una seguridad de parte de salud y de vigilancia de salud acerca de que nunca más vamos a repetir cuarentena. Nunca más. Lastimosamente, hemos fallado en la oportunidad de derogar la ley 836 del Código Sanitario, que tiene disposiciones inconstitucionales, como su artículo 3, el 289 también, 298, no me acuerdo. Y en consecuencia, ustedes tienen todavía en mano poderes dictatoriales. Y me encantaría poder tener una seguridad, Andrea, acerca de que nunca más vamos a volver a la dictadura sanitaria. Pero escucho atentamente tu posición. Sí, bueno, vos sabés que las emergencias de salud pública, las emergencias de salud pública, como en este caso de importancia internacional, las declara la OMS y lo hacen a través de un comité de expertos de emergencia que, bueno, reúnen las pruebas suficientes para ver que algo está pasando con este evento, ¿verdad? Y es lo que hicieron ahora, lo hicieron durante la pandemia. Hablando de viruela símica, el temor que hoy ellos tienen y que hacen conocer a los países es que haya una mutación que es la mutación del virus, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es avisarnos que nosotros trabajemos de manera nuevamente, o mejor dicho, volvamos a establecer nuestras estrategias de vigilancia, tratamiento, pongamos a punto nuestra biología molecular para que podamos identificar el virus, ¿verdad? Porque eso quería también comentarte, en el año 2022 y 2023, nosotros tuvimos casos, fueron alrededor de 120 en los 2 años hubo casos, ¿verdad? Y en el año 2024 es como que quedó instalada la vigilancia como debería ser y hay notificaciones, hay sospechas de viruela símica y se han descartado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo creo que honestamente debemos tomar nosotros desde vigilancia o desde el Ministerio de Salud cuando ocurren estas declaraciones de emergencia. Ajustar los protocolos que uno tiene para enfrentar un desafío o en este caso, un evento que lo que está diciendo es justamente que hay una mutación de un virus, que eso es natural en los virus, ¿verdad? Entonces, y eso, hablo de Paraguay, se hace, se tomó en cuenta desde el 2022 para viruela símica. Y hoy lo que vamos a hacer es reforzar aún más esa vigilancia con todos los componentes, ¿verdad? Entonces, rescato eso, que si bien la OMS declara emergencias, algunos eventos, somos los países los que tenemos que justamente ajustar estos lineamientos que tenemos como para que no tengamos que pasar por lo que pasamos durante la pandemia, que fue realmente algo que superó todo lo que podíamos esperar todos, ¿verdad? No Ahora, solamente las autoridades de salud. Andrea, dos cositas. Primero, vos diste un dato recién que a mí me. Nosotros tuvimos ciento y tantos casos ya de viruela.
de viruela símica, sí. En el 2022 hubo 50 y algo y en el 2023 70 y pico también, ¿verdad? Pero lo que ahí te quiero aclarar es que eso es con el gen anterior, ¿sí? Ahora estamos con un clado nuevo. Esto fue justamente, o sea, fue la viruela símica o el virus que en ese momento circulaba tanto en África como en los países de las Américas, que tuvimos más de 30 países, tuvimos viruela símica en estos 2 años, en Esto, 2022 y esto, 2023. esta estadística, ¿por qué no hay ningún número en 2024? ¿O ya hay números? Porque hay números, pero fueron todos descartados. Este año tenemos 7 descartados. No tengo en la cabeza cuántos fueron notificados, pero sí sé que fueron descartados 7 casos. O sea, 50, 70 y 0, podemos decir así. Así mismo, sí, 50, 70 y 0. Ok. Exacto. Ahora, yo anoté, habrás visto que estaba anotando mientras contabas vos, Sí. tres cositas que quiero. Ahora, yo, Andrea, a ver, quiero plantearlo desde. Yo no soy un ferviente militante partidario de la ciencia. Y por tanto, no tengo absolutamente nada que objetar a la evidencia científica, ¿verdad? Al contrario. Ahora, no te voy a pedir que compartas lo que voy a decir, pero déjame decirlo a los efectos de entender por qué yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. La Organización Mundial de la Salud es una organización de delincuentes. Nosotros en Paraguay, y yo sé que ustedes trabajan con ellos por la OPS y compañía, tenemos la experiencia de lo que hicieron con el mecanismo COVAX. Esta es una organización de delincuentes, pero no porque yo digo, mi querida Andrea, y quiero que quede claro que yo no estoy usando esta adjetivación por razones emocionales. La estoy usando porque durante la pandemia está completa y totalmente probado y documentado, especialmente en el caso que involucra a la corrupta presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que se trabajó mediante un connubio, una connivencia entre el señor Bill Gates, que es el mayor aportante de la OMS, y después Estados Unidos es el más grande aportante, con Pfizer, para lograr un entramado de coacción para hacer negocios, para que la empresa Pfizer, entre otras, obtenga 36 mil millones de dólares de ganancias solamente ese primer año. Entonces yo no te estoy diciendo acá organización de delincuentes porque estoy emocionalmente afectado, sino porque la documentación es abrumadora con respecto a que es una organización de delincuentes. Y el hecho de que nosotros estemos ahí es un mal síntoma. Esa es la primera cuestión de contexto. Y ahí viene lo segundo. Porque en la connivencia de estos delincuentes en el año 2020, plantearon fórmulas de combate completamente equivocadas. ¿Por qué? Porque sus fórmulas de combate estaban destinadas a, uno, generar miedo y dos, aumentar ventas. No estaban dedicadas al tema salud. ¿Cómo sabemos esto a ciencia cierta hoy? Porque ya sabemos a ciencia cierta, todos los informes ya lo han confirmado, la cuarentena no sirvió, el distanciamiento fue inane, las mascarillas no sirvieron, era todo mentira, las vacunas son mentira, y en consecuencia se plantearon recetas, mi querida Andrea, que lo que hicieron fue destruir la economía. Y cuando destruimos la economía, acá en Paraguay en concreto, porque yo no les voy a permitir nunca jamás a los culpables, a Ana Campuzano y todos los, y Mazzoleni y compañía, no les voy a permitir el derecho al olvido. No les voy a permitir. Y entonces estos señores, con nombre y apellido, son responsables de que 400.000 hogares paraguayos hayan sido destruidos económicamente, dejando a padres, madres, hijos, abuelos, sin trabajo y además sin salud. Entonces, estos que no están en la cárcel solamente porque son poderosos enchufados,
No pueden ser la fórmula. Perdón la perorata, mi querida Andrea, pero yo te cuento que mi actitud con respecto a cualquier cosa que venga de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS es, señores, ustedes son unos mentirosos y ustedes no tienen ningún derecho a fijar ninguna norma en Paraguay. Nosotros sabemos, a ciencia cierta, que los países y las organizaciones que trabajaban en contra de lo que ustedes hicieron, Suecia, el estado de Florida, el estado de Texas, en Estados Unidos, son los que hicieron bien las cosas. ¿Y qué hicieron? Y termino con esto. La base hospitalaria, mi querida Andrea. La manera en que tuvieron éxito contra el COVID fue... Los que tuvieron éxito contra el COVID fueron los países que estuvieron preparados en la base hospitalaria. Los medicamentos, las instalaciones, eventualmente vacunas, si hay, por supuesto, pero no cuarentena, no tapaboca, no distanciamiento y no todos esos disparates que nos dijeron estos nazis, delincuentes comunes y criminales de lesa humanidad. Perdón, quería decírtelo con todas las letras. Bueno, yo lo que puedo decirte es que así como me dijiste, ¿verdad? Vos emitías una opinión, yo respeto tu opinión y rescato algo de lo que dijiste que es muy cierto. La OMS da directrices a todos los países, ¿verdad? Pero cada país es libre de elegir si va a hacerle caso o, mejor dicho, va a seguir sus lineamientos de punta a punta o simplemente va a escoger lo que realmente tiene un fundamento científico o nuestros expertos nacionales, porque eso es muy importante hablar y decirlo. El país tiene profesionales, tiene expertos que tranquilamente pueden sentarse a leer un libro, a mirar una alerta o todos los lineamientos que nos da la OMS, el CDC, ¿verdad? Pero somos nosotros los que después decimos, bueno, esto sí, esto no, de acuerdo justamente a la expertise que tiene cada país. Y hablando del nuestro, bueno, para eso están las sociedades científicas, las sociedades médicas, los especialistas en nuestro país, que son los que nos ayudan a tomar decisiones, ¿verdad? El Ministerio de Salud no toma una decisión porque alguna entidad internacional lo diga o porque los otros países lo hacen, ¿verdad? Siempre miramos lo que hacen los vecinos, pero nosotros tenemos toda la autoridad para poder escoger lo que realmente necesite el país. Eso es lo que yo quiero sacar de lo que vos has mencionado y que me parece muy cierto, ¿verdad? Tenemos que aprender también a tomar decisiones de acuerdo a lo que nuestro país necesita, que es lo más importante. Mencionaste dos cositas que me puse a buscar inmediatamente, que también quiero decir, mi querida Andrea. Una de las grandes lecciones aprendidas, creo yo, de la catástrofe de la dictadura sanitaria es nosotros tenemos que romper la dependencia con el Instituto Nacional de Salud Norteamericano, el NIH, y con CDC. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que romper la dependencia con estos dos institutos? Porque Anthony Fauci es uno de los creadores del COVID. Y ahora está totalmente documentado, a pesar de la censura que impusieron estos delincuentes encabezados por Bill Gates. El señor Anthony Fauci, que era el director nacional de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, NIH, financió con dinero de los contribuyentes norteamericanos una investigación científica que se llama suma de funciones en el virus que después se convirtió en el COVID-19. Esto está documentado más allá de toda duda razonable.
Entonces, este delincuente, a mí, y que está libre solamente porque en Estados Unidos hay un fiscal general corrupto, que se llama Merrick Garland, peor que Sandra Quiñones, este delincuente está libre solamente por eso, no porque sea decente ni nada, sino porque en Estados Unidos hay un gobierno muy corrupto. O sea, este señor es el que dirigía los organismos que Paraguay tiene como referencia, que por supuesto, cuando se planteó la discusión científica, dijeron, no, censura. Y se censuró desde el Ministerio de Salud a médicos paraguayos para que no pudieran opinar sobre una cuestión que era delincuencial, a pesar de que los delincuentes estaban mintiendo. Eso no tiene que repetirse más, Andrea. Aquí no tiene que haber nunca más ninguna instrucción del Ministerio de Salud de decir lo que dice ese doctor es desinformación. Lo que dice ese médico es contrainformación, etcétera, etcétera. Eso nunca más tiene que repetirse. Pero yo no encontré todavía una manifestación formal de la voluntad de cambio y que estaría perfectamente dada por la modificación de la ley 836. O sea, hemos depositado toda nuestra acción en la dictadura sanitaria en organismos simplemente delincuenciales. Y vuelvo a decir, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos a la cabeza, que son los que financiaron la creación del virus. La creación del virus. O sea, y no digas eso porque, que se va a enojar la embajada. No voy a ser grosero porque sos una señora muy educada. Así que, entonces, esas cosas hay que romper, mi querida Andrea. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar sobre evidencia científica administrada por científicos paraguayos y, por supuesto, usar todas las referencias que haya, pero cero censura. Quiero hacerte justamente una invitación para que, porque sé que vos lees mucho, Enrique, y justamente tomando en cuenta lo que vos estás diciendo y para mostrarte en la página del ministerio, vos podés ver, hay un apartado en la página de Vigilancia de la Salud, donde justamente nosotros lo que hicimos fue, en cuanto a viruela símica, tener nuestro manual clínico de los casos, hay un atlas de fotos que construimos con nuestros pacientes, ¿verdad? O sea, si bien como vos decís, está la bibliografía donde están todas las fotos para que justamente los médicos puedan distinguir y saber, conocer de la enfermedad, nosotros no usamos los manuales que están hoy disponibles en los otros países o en las otras páginas o en el organismo internacional. Lo que hicimos fue crear nuestro atlas con pacientes nuestros, ¿verdad? Oh. Te invito a que los mires con mucho y justamente gusto. Basándonos en la comunidad nuestra científica y nuestros profesionales paraguayos que son los que integran este manual clínico para viruela símica. Desde el 2022 está y también está ahí en la página, vas a poder ver la cantidad de casos, etcétera. Andrea, porque te tengo que dejar porque se nos va el tiempo, pero quiero pedirte un último datito. Y para mí es el fundamental. Lo único que te voy a pedir es síntesis, porque te juro que me están retando ya acá, porque nos pasamos todo. Nuestro sistema hospitalario está equipado hoy para hacer frente a cualquier eventualidad de viruela cívica. Sí, está equipado. El centro, el IMT, es el centro de referencia nacional para recibir a estos pacientes. Y así como te decía, biología molecular, nuestro laboratorio de referencia nacional, tiene capacidad para hacer incluso la secuenciación, porque lo que se hace es por PCR, ¿verdad? Pero después se tiene que secuenciar para saber si tenemos este clado en algún momento que va a llegar a las Américas o no. Y lo bueno es eso, que la capacidad nacional está presente para poder detectarlo.
Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Te pido disculpas, gracias por tu paciencia por escuchar mi perorata, pero tenía que decirlo, así que un gran abrazo y muy amable. No, gracias a vos, Enrique. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.